pulmones detrás de nuestro puente y nunca viene cuando una les llama. No es la primera vez que nos atacan. En una primera oportunidad hicimos un plantón en el Parque del Maestro. Igual vinieron como 30 serenazgos a sacarnos de ahí. Pero mientras en la municipalidad había un montón de gente haciendo fiesta al alcalde con los alimentos de Calibán. Nosotros pensamos que son necesarias desde la municipalidad para que pueda esto no funcionar. Nosotros desde las ollas comunes hemos denunciado muchas irregularidades a la municipalidad. Uno de ellos es las ollas fantasmas que se ha venido por el intermedio de los promotores, han hecho ollas fantasmas y hasta la actualidad, a pesar que hay denuncias, siguen entregando los alimentos a las ollas fantasmas. Hemos pedido también que se valorice el comité de transparencia que ya se envió. Hasta hoy en día la municipalidad no quiere aceptar al comité de transparencia. A pesar de ello, nosotros seguimos trabajando y seguimos haciendo denuncias. Hemos hecho con la Contraloría, pero este evento que sí vengan 35 policías a decir que no podemos realizar nuestro evento es ya una cosa muy indignante. Alcalde, ¿cuándo ha demostrado? Alcalde, ¿cuándo ha dado algo para hoy a comunidad?